Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a F Radio. Esto es una emisora de radio, pero con la diferencia de las emisoras radiales tradicionales, es que usted nos puede ver y escuchar a la vez. Gracias por estar ahí con nosotros, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Soy Junior Muñiz, esto es F Radio, radio en tu red social. Luego del agradecimiento y la invitación a que se conecten con nosotros y le den share, le den compartir, le den like, le den todo en todas las redes sociales, los invitamos a que se mantengan ahí. Hoy vamos a orientar a usted consumidor, a usted que es abonado, usted se convierte en abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica, usted es cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues mire, sepa que la directora de servicio al cliente hizo un llamado hoy a sus clientes a que no hagan caso ni a llamadas ni a anuncios invitándolo a que usted haga un arreglo para condonar o saldar sus deudas con la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿No lo sabía? Pues mire, ahora lo sabe. Vamos a hablar de eso porque hoy aparece la directora de servicio al cliente, como les dije, haciendo un llamado, la directora de servicio al cliente, Noriez Figueroa, exhortando a ignorar las llamadas que invitan a realizar pagos fuera de métodos autorizados por la Autoridad de Energía Eléctrica. Fuera de los métodos autorizados por la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y de qué se trata? Pues mire, les diré. Se trata de que hay que ignorar estas llamadas que invitan a realizar pagos fuera de los métodos autorizados por la corporación pública y a no responder a anuncios publicados en periódicos de circulación nacional que ofrecen servicios para eliminar, oiga esto, para eliminar su deuda de factura de electricidad, ya que ambas modalidades son fraudulentas. Figueroa Meléndez explicó que como método oficial la autoridad incluye avisos de atrasos en la misma factura y que los únicos lugares autorizados para pagar la misma son a través de la red de oficinas comerciales, que cada pueblo tiene una, o ya han ido disminuyendo. Por ejemplo, en Yauco hay una para pagar la luz. Hay una alrededor de la isla por los centros de servicio al cliente a través del 787-521-3434 o la línea automatizada para hacer los pagos 787-521-2121 o en última instancia y no menos importante a través de una transacción electrónica en la página aeepr.com en la sección Mi Cuenta. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La exhortación surge, vamos por parte. Surge la exhortación luego de que se recibieran varias notificaciones. Oiga esto, varias notificaciones fueron recibidas por la corporación pública en el sentido de que desconocidos hacían una llamada telefónica solicitándole al cliente realizar el pago correspondiente a su factura, incluso más alto de la cantidad que realmente el cliente adeudaba. La autoridad no hace este tipo de solicitud. Todo pago debe realizarse por los medios indicados, a través de internet, a través del servicio al cliente o a través de la línea automatizada para pagos que ya les mencioné. La autoridad no hace solicitudes de pago y de que lo llamen a usted para decirle que usted está atrasado. No. La funcionaria exhortó a los ciudadanos a no proveer datos personales. Como siempre le decimos, nunca le dé datos personales a nadie mediante llamadas telefónicas. No provea información que pueda ayudar a identificar. O sea, usted puede llamar para denunciar al 521-3434 para dar información que pueda ayudar a identificar a las personas involucradas en este esquema de fraude. Y si tiene dudas respecto a cualquier solicitud de esta índole, puede llamar al centro de servicio al cliente al 521-3434. O escribir en las redes sociales de la autoridad, en sus plataformas de las redes sociales de Facebook y Twitter, en @aeeonline, tanto en Facebook como en Twitter. ¿Sabe?
No haga caso a este tipo de llamada telefónica fraudulenta. No haga caso a anuncios. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo se permite publicar esos anuncios en periódicos de circulación nacional? ¿Y a través de quién pauta esos anuncios en los periódicos? ¿Quién los pauta? A través de esas pautas, alguien tiene que haber hecho un cheque para pagarle al periódico El Nuevo Día, por ejemplo, para poner un anuncio de esa índole. Porque no se va allí y se da con esos ladrones, con esos chanchulleros. Esa es la pregunta que nos hacemos. O sea, se puede, hay los mecanismos para dar con los que están haciendo ese tipo de fraude. Yo no quiero pensar que después que me paguen el anuncio, olvídate tú quien sea, que hagan los fraudes que quiera, pero yo quiero que mi anuncio esté pago y olvídate de lo demás. Los periódicos pueden ayudar a las autoridades a dar con los que son los que perpetran estas modalidades de fraude, que le quitan el dinero a usted, la autoridad deja de cobrar su dinero y todo el mundo queda defraudado. Así que, señoras y señores, no haga caso ni anuncios en periódicos de circulación nacional, no haga caso a llamadas telefónicas, no arregle con nadie vía telefónica, no envíe dinero a ningún lado que no sea a la Autoridad de Energía Eléctrica y sus oficinas comerciales, o como les dije, a través del teléfono. A través del teléfono 521-3434 y la línea automatizada para hacer los pagos 521-2121. En la sección Mi cuenta o en aeepr.com, sección Mi cuenta. Ahí usted puede hacer los pagos electrónicamente, no tiene que hacer filas, no tiene que hacer nada, pero no envíe pagos a nadie que usted no conozca. ¿Ok? Eso es un consejito que le damos aquí en F Radio, Radio en tu red. ¿Estamos? Soy Junior Muñiz. Por favor, síganos, dele like, dele compartir a nuestro contenido. Seguimos haciendo cosas interesantes durante este tiempo y cada vez tendremos más contenido interesante para ustedes en F Radio, porque lo que a usted le afecta o le beneficia, para nosotros es primero. Gemelos Auto Part, el auto part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos, se la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en Cuatro Calles Yauco, 913-0000. Agradecemos a nuestros amigos de Gemelos Auto Part, siempre dando la batalla, siempre están abiertos hasta las 6 de la tarde. De lunes a sábado, ahora con la nueva orden ejecutiva. Gemelos Auto Part, las baterías las tienen en especial. Vete por allá por Gemelos Auto Part, el Auto Part que llegó a Yauco y que Yauco necesitaba. Gemelos Auto Part, definitivo. Repostería y cafetería, Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Añato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136.